Hey, hey, historiadores, bienvenidos a Canal Historia, Historia de México 2. Y continuando con el video que el anterior, ese si pueden, si quieren regresar, regresen. Vamos a ver el periodo conocido como la Revolución Mexicana. Exacto, ese periodo del cual les comentaba. Creo que los mexicanos nos podemos sentir muy orgullosos, pues esta revolución va a ser la primera en su tipo. ¿Y qué tiene de especial? Les comentaba en el video anterior, cuando veíamos los antecedentes, ¿sí? de la Revolución Mexicana, es de que va a ser el primer movimiento, va a ser el primer movimiento en su género en todo el mundo, en donde campesinos, obreros, y obviamente también los políticos van a luchar por acabar con una dictadura, pero ir más allá, no solamente quitar a una persona del poder, sino algo así como la Revolución Francesa, buscar derechos. Si la Revolución Francesa nos hizo un gran favor a todo el mundo, porque no solamente eliminaron al rey Luis XVI y eliminaron su monarquía, no solamente lograron eso, sino también nos dan los derechos humanos. Bueno, en este caso, la Revolución Mexicana nos va a quitar ese dictador del poder, pero también nos va a traer lo que se conocen hoy en día como los derechos sociales. ¿Y en qué consisten? Los derechos sociales van a ser ese mínimo de garantías, ese mínimo de protección de derechos para las clases sociales más vulnerables. Y esto es un concepto muy revolucionario. Sí, ¿por qué? Porque como les comentaba, a raíz de la revolución industrial, vamos a observar que en el mundo, en Inglaterra, por ejemplo, se van a empezar a dar movimientos como huelgas, en donde los obreros, pues, paran de trabajar para conseguir derechos. Sin embargo, lo que va a distinguir a México es de que esto es un movimiento político revolucionario que es el primero en sus dimensiones y que también, ojo, también va a lograr establecer en una constitución, en su constitución, la protección de esos derechos laborales, de los derechos de los obreros, de los derechos de los campesinos y establecer lo mínimo que la sociedad requiera. Entonces, si la Revolución Francesa nos trajo los derechos humanos, la Revolución Mexicana nos va a traer los derechos sociales. Encantador, ¿no? Bien, comencemos. En este video vamos a observar el horizonte del periodo. Obviamente, la Revolución Mexicana va a ser un proceso muy largo, similar al de la Independencia de México, y por lo tanto, esta va a ser una serie de cuatro videos en lo que vamos a dividir el estudio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, en este video vamos a ver únicamente el horizonte del periodo, es decir, desde cuándo inició hasta dónde termina y sus etapas. Bien, comencemos. Ok, para su estudio yo les propongo dividir la Revolución Mexicana en una serie de contras, ¿sí? ¿Contra quién va la Revolución Mexicana? Bien, el proceso de la Revolución Mexicana va a darse entre 1911 a 1917. Otros aseguran que terminó hasta 1911 y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, dice que la revolución no terminó hasta el 2000, cuando perdieron las elecciones. Lo sé. Ahora, esta Revolución Mexicana se puede dividir en cuatro etapas bien definidas. La Revolución Mexicana en su versión contra Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana en su versión contra Madero, la Revolución Mexicana en su versión contra Victoriano Huerta y finalmente el periodo conocido como la Guerra de Facciones. Sí, sé que en un principio se escucha bastante raro. ¿Cómo que contra Madero? Pues no que él inició la revolución. Vamos a ponernos manos a la obra. Recordemos que el 20 de noviembre de 1910, ustedes acordarán que Francisco y Madero, desde la prisión en San Luis Potosí, publicó su plan. Acuérdense que los planes en la historia de México
Son una serie de... Es literalmente un documento en donde se planea hacer algo. En este caso, como hemos visto en la historia de México, se planea derrocar a algún gobierno o convocar a nuevas elecciones o cambiar la forma de política, etc. Bien, así que esta revolución estalla con la publicación del Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1911 por parte de, obviamente, Francisco y Madero. Sin embargo, cuando publica Madero, recuerden, estaba en la prisión, ¿sí? Cuando publica Madero su plan de, mexicanos, estamos cansados del gobierno de Porfirio Díaz, es un dictador, es un represor, hay que levantarnos en armas. La verdad es de que se escucharon grillitos. ¿Por qué? Porque nadie lo siguió. Así que llegó el 20 de noviembre para la fecha en la que él decía hay que levantarnos en armas, ¿sí? El Plan de San Luis decía hay que levantarnos en armas el 20 de noviembre. Nadie lo siguió. Sin embargo, esto va a empezar a, como una bola de nieve, a hacerse grande, grande, grande. Así que para 1911, Madero va a recibir el eco que tanto deseaba y va a iniciar ahora sí la Revolución Mexicana con el apoyo de los políticos del norte, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, y también con el apoyo de las sociedades campesinas y obreras, exacto, con el apoyo del caudillo del sur, Emiliano Zapata. Y con el apoyo también de Pancho Villa, Doroteo Arango. Así que entonces, para la mitad de 1911, Porfirio Díaz dice, ay, ya estoy demasiado anciano, ya estoy demasiado viejo para estar enfrentándome a una revolución. Así que antes de que se hiciera el movimiento mucho más fuerte, sí, se inició la revolución, literalmente, sí, se empezaron a tomar ciudades, sí. Pero Porfirio Díaz dijo, ya estoy demasiado viejo. Así que para 1911, es decir, al año siguiente, Porfirio Díaz dice, ¿saben qué? A ver, muchachos, entiendo que están muy enojados conmigo. Simplemente quiero salir con vida del país. Así que se sienta a negociar en la hermosa ciudad de Ciudad Juárez. También ya lo sé. Y se van a firmar los tratados de Ciudad Juárez. ¿En qué consisten los tratados de Ciudad Juárez? Es el tratado que se va a firmar entre los revolucionarios, obviamente representados por Francisco y Madero, y Porfirio Díaz, en donde Porfirio Díaz se compromete a dejar la presidencia, y a cambio, él renuncia, ¿sí? Y a cambio, él solamente solicita que lo dejen con vida. ¿Sí? Así que entonces Francisco y Madero acceden, perfecto. Entonces, en ese tratado también se le asegura la vida de que se le va a custodiar hasta el puerto de Veracruz y va a zarpar del puerto de Veracruz a su amada Francia. Recuerden que Porfirio Díaz le chiflaba a Francia y quería inclusive convertir a la Ciudad de México en una pequeña París. Así que pasó sus últimos días Porfirio Díaz en su amada París, Francia. Bien, así que podemos decir que ahí terminó la Revolución Mexicana, ¿no? Ya se logró el objetivo, ya logramos desterrar, logramos eliminar a ese dictador que nos tuvo como opresor por más de 30, 35 años. ¡Lo logramos! Bien. Sí, pero la verdad es de que esto no paró. ¿Por qué? Porque recuerden que en este proceso no solamente se buscaba, el destronar a un rey, en este caso el presidente, sino las llamadas reformas agrarias, buscar los derechos sociales. Así que entonces, en 1911, Francisco y Madero convoca elecciones, ¿sí? Y resulta que él gana, obviamente tenía que ganar, ¿no? Pues él organizó todo este numerito. Bien, así que gana las elecciones y a partir de 1911, Francisco y Madero es el presidente de la República Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, bravo, llegó, lo logramos. Bueno, pues resulta que Francisco y Madero, al momento de tomar el poder, él no cumple con por lo que recibió apoyo. ¿Se acuerdan que les dije que Emiliano Zapata y Pancho Villa se habían unido al movimiento revolucionario?
Perfecto, sí. Y gracias a ellos es también que, que Porfirio Díaz huyó a través de los tratados de Ciudad Juárez. Pues resulta que cuando empieza a gobernar Francisco y Madero, no cumple con su palabra. Es decir, pues supone que también este movimiento pues no solamente era para quitar a Porfirio Díaz, sino también lograr los derechos para los campesinos, para los obreros. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está la repartición de tierra? Recuerden que Zapata, él dice, la tierra es de quien la trabaja. Hay que repartir las tierras. Ya hay que dejar esa práctica porfiriza de que solamente 800 personas tienen el poder de México. No, hay que repartirlas a los campesinos. ¿Dónde están los derechos sociales? Pues no. Resulta que Francisco y Madero realmente lo que se puede apreciar en su gobierno es una incompetencia. Él no logra satisfacer todos los deseos que se habían gestado en la Revolución Mexicana. Es decir, para Emiliano Zapata no le cumple con la distribución de las tierras. Para Orozco, Pascual Orozco, no le cumple con otorgar derechos laborales a los obreros. Así que entonces resulta que los grandes líderes como Zapata, Villa, Orozco y algunos más, ¿sí? Pero más que nada los líderes populares, se desilusionan y dicen, o sea, bonito chiste, di mi alma en la Revolución Mexicana y para que no me dé nada. Así que entonces el gobierno de Madero se convierte ahora en el enemigo. Y ahora entonces entramos a la etapa, a la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que en esta ocasión ya no vamos contra Díaz. Díaz ya desapareció. Ahora la Revolución Mexicana se va a enfocar contra Madero. ¿Por qué? Por ser un incompetente que no cumplió su palabra y que no otorgó los derechos campesinos y sociales que tanto le solicitaban. Bien, así que por lo tanto, en 1911 empiezan a surgir otros planes, otras pequeñas bombas. En 1911, Zapata publica su llamado Plan de Ayala, que en pocas palabras él exige una reforma agraria y en su plan dice: la tierra es de quien la trabaja. Ese es su eslogan, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es que las tierras efectivamente se le quiten a los hacendados, porque todavía los tenían los hacendados, y se le repartan a los campesinos. Él busca entonces una reforma agraria. En 1912 surge el plan de la empacadora. El plan de la empacadora va a ser creado principalmente por Pascual Orozco. ¿Qué pide Pascual Orozco en el plan de la empacadora? Derechos laborales para los obreros. También pide derechos agrarios, es decir, una reforma agraria, pero también exige una reforma laboral, es decir, otorgar derechos a los obreros. Ya saben, máximo de horas de trabajo, días de descanso, pago justo, ¿sí? Así que tenemos el plan de la empacadora en 1912 y finalmente, tenemos el plan de la ciudadela. ¿Qué fue el plan de la Ciudadela? El plan de la Ciudadela va a ser promulgado por Victoriano Huerta, un militar, que resulta ser que Victoriano Huerta, como general del ejército mexicano, él observa que el gobierno de Madero está por caer. Pues vean, tres planes ya que ya lleva en contra, por lo menos Porfirio Díaz nada más. Uno fue suficiente para expulsarlo. Ahora Madero tiene tres planes que van contra de él. Victoriano Huerta recibe una llamada muy tentadora por parte de la embajada norteamericana, del embajador de Estados Unidos en México, Pons, y le propone un trato. Hay que reunirnos, ¿sí? Así que el embajador Pons y Victoriano Huerta se reúnen cerca de lo que hoy conocemos como la Ciudadela, una placita muy bonita, en donde llegan al acuerdo de que Victoriano Huerta va a dar un golpe de estado con su ejército, ¿sí? Y va a eliminar a Madero y que él va a tomar la presidencia en sus manos. Y en ese caso, Estados Unidos le ofrece su apoyo, es decir, le dice, si tú te postulas, si tú tomas el gobierno de Estados Unidos te va a reconocer. Así que tienes todo el apoyo de Estados Unidos
para quitar a Madero. ¿Qué es lo que busca Estados Unidos? Lo que busca es de que este que México ya se pacifique para seguir haciendo negocios con, como lo hacía con Porfirio Díaz anteriormente. Entonces, Estados Unidos lo que quiere es que México se tranquilice y no está tranquilo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, en febrero de 1913 ocurre algo, una desgracia. En febrero de 1913 ocurre la llamada decena, la decena trágica. 10 días en los que Victoriano Huerta soltó al ejército para causar un caos en la Ciudad de México, y en la confusión Victoriano Huerta va a Palacio Nacional, arresta a al presidente Francisco I. Madero y a su vicepresidente Pino Suárez y los fusilan. A ello se le conoce como la traición del ejército mexicano a México. Y curiosamente, ese 13 de febrero hoy se le conoce o se le festeja como el Día de la Lealtad. El Día de la Lealtad, bueno, ok. Hasta aquí, compañeros historiadores. Nos vemos en el siguiente video con otra etapa de la Revolución Mexicana. Muchísimas gracias. Hasta luego.